Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un vídeo más de Jurassic Park. Y en este vídeo vamos a hablar sobre los velociraptores, más concretamente sobre los raptores de la primera película de Jurassic Park. Ya que estos últimos días hemos conseguido información muy relevante sobre estos depredadores de la isla Nublar. Información que responde a varias de las preguntas que nos habíamos planteado anteriormente sobre los raptores de la primera película de Parque Jurásico. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el vídeo. Empecemos diciendo que la información sobre los velociraptores es procedente de la página web de Dinosaur Protection Group, más concretamente de la lista de InGen que se reveló en dicha página hace unos pocos días. Lista que, como recordaremos, no se revelaba mucha información sobre los dinosaurios, tanto de la isla Nublar como de la isla Sorna. Pero como ya mencioné anteriormente al principio de este vídeo, vamos a hablar concretamente sobre los velociraptores de la primera película de Jurassic Park. La lista de InGen nos revela que en octubre de 1994 se llevó a cabo una operación de limpieza en la isla Nublar, solo un año y medio después de los eventos ocurridos en la primera película de Parque Jurásico. En dicha operación se reportaron las especies de dinosaurios que habitan la isla, y el número de población de cada una de las especies. Comparando el número de población de las especies de dinosaurios, cuando se llevó a cabo la operación, con la población original de cada una de las especies de dinosaurios, es decir, antes del incidente con el parque temático en 1993. Y se nos revela que la población de varias especies de dinosaurios como el Gallimimus, el Brachiosaurus o el Triceratops, se ha visto reducida por un factor determinado o por otro, como por ejemplo enfermedades o los depredadores de la isla, mientras que la población de otras especies de dinosaurios como el Tyrannosaurus rex o el Dilophosaurus sigue básicamente intacta. Recordemos que todo esto en 1994. Pero ahora comienza lo realmente interesante, y es que la población de velociraptores, cuando se llevó a cabo la operación, era básicamente desconocida, ya que no se avistó a ninguno de estos dromeosáuridos. Por supuesto, el hecho de que no se avistara ningún individuo de velociraptor no quiere decir en ningún momento que no habitaran velociraptores en la isla Nublar para el tiempo cuando se llevó a cabo la operación de limpieza. También se menciona que la población original de velociraptores era de 3 miembros, lo cual es completamente correcto, ya que si recordamos, originalmente habían criado 8 velociraptores. Sin embargo, la alfa de la manada mató a todos los individuos excepto 2 raptores, por lo tanto la alfa y estos 2 últimos raptores son los 3 velociraptores que vemos en la película de Jurassic Park, y como recordaremos, estos 3 raptores mueren en la película, ya que 2 de ellos son asesinados por el Tyrannosaurus rex y el otro restante es encerrado vivo en la sala del congelador. La lista de InGen también nos revela que al parecer los velociraptores eran la única especie de dinosaurios que podían cambiar de sexo, cosa que aparentemente no pasaba con el resto de especies de dinosaurios, o por lo menos esta habilidad de cambiar de sexo no ha sido reportada durante la operación de limpieza en otras especies. Recordemos que podían cambiar de género debido a su ADN de rana, ADN implantado en su secuencia genética para poder rellenar los huecos del código genético. Vamos, tal y como se nos explica en la película. Por lo tanto, de esta manera se nos confirma que los huevos eclosionados que encontraron Alan Grant, Tim y Lex durante su estancia en el parque son huevos de velociraptores. Y como recordaremos, los huevos habían eclosionado y se podían apreciar las huellas de las crías de raptor. De esta manera, la vida se abría camino tal y como dijo Ian Malcolm. Otro detalle sumamente interesante que se nos revela en la lista de InGen es que se avistaron cadáveres de raptores juveniles durante la operación de limpieza en octubre de 1994. Por supuesto, estos raptores juveniles eran los que habían nacido en los huevos que encontraron Alan, Tim y Lex en la película, y muy posiblemente murieron debido a que no tenían el cuidado de raptores adultos o porque fueron devorados por otros depredadores de la isla, como el Dilophosaurus o el mismísimo Tyrannosaurus rex. Y si os preguntáis de dónde salieron los velociraptores del videojuego de Jurassic Park The Game, cabe resaltar que era simplemente otra manada de raptores que se había mantenido en cuarentena bajo la supervisión de la doctora Sorkin debido al alto peligro que esta manada representaba. Pero no podemos confiar en los eventos ocurridos en este videojuego, ya que estos eventos no son canónicos dentro de la saga fílmica de Parque Jurásico. Es decir, los acontecimientos ocurridos en este videojuego no se toman en cuenta en ninguna película de Parque Jurásico. Bueno, este videojuego y cualquier otro que esté inspirado en esta saga de películas. Pero vuelvo a recalcar que a pesar de que no se avistara ningún individuo de velociraptor,
No podemos descartar que no hubiera más velociraptores en la isla Nublar, ya que si recordamos los pósters lanzados en la Comic Con del año 2014 de la película de Jurassic World, podíamos ver un velociraptor salvaje, mientras que el parque temático de Jurassic World estaba siendo construido al fondo del póster. Pero no tenemos ninguna respuesta oficial, así que tendremos que esperar a una respuesta por parte de Colin Trevorrow o por parte de la página web de Dinosaur Protection Group. Pero bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme en los comentarios qué opináis sobre la información revelada sobre los velociraptores y si creéis que algún velociraptor pudo sobrevivir después del incidente de 1993. No olvidéis suscribiros y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer y así seríamos más en esta pequeña comunidad YouTube. Tampoco olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Jurassic Park is frightening in the dark. All the dinosaurs are running.